Hola chicos, vamos a ver el plano complejo. Empezamos por recordar que un número complejo es de la forma Z igual a A más B, donde A es su parte real y B es su parte imaginaria. Muy bien, y esto es lo que nos va a permitir ubicarlos en el plano complejo. A su parte real le asociaremos la primera coordenada y a su parte imaginaria le asociaremos la segunda coordenada. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Es sencillo, quiere decir que vamos a asociar o identificar al número complejo z igual a a más bi con el punto a, b del plano cartesiano, que en este caso es nuestro plano complejo. Entonces aquí les traigo un plano complejo y también les traigo una Winnie, nomás para que se recarguen el plano. Habíamos dicho que con este eje vamos a identificar a las partes reales de un número complejo. Y en el eje vertical vamos a identificar a sus partes imaginarias. Hagamos un ejemplo de esto. Consideremos, por ejemplo, Z igual a 3 más 4i. Entonces avanzo 3 en mi eje X y voy al 4 en su parte imaginaria. Entonces, este punto de aquí, el 3,4, sería el que representa Z igual a 3 más 4i. Vamos a poner otro ejemplo, W igual a menos I. ¿Con qué punto vamos a asociar a W? Pues sería con su parte real. ¿Quién es? Cero, no tiene parte real. Su parte imaginaria es lo que está multiplicando ahí, en este caso es un menos 1. Por lo tanto, el punto que le tocaría sería 0, menos 1. Este de aquí sería W igual a menos I. Aquí les traigo otro número complejo, quizá un poquito más esotérico y es menos pi menos 5i entonces la primera pregunta es qué punto del plano le tocaría pues bueno su parte real es menos pi entonces sería menos pi coma y su parte imaginaria es menos 5 porque es lo que está multiplicando ahí entonces pues vamos a ubicarlo no entonces tengo que ir en el eje x para acá menos pi entonces, va a estar como por aquí, porque esto es punto 14, bla, 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 bla. Y luego me tengo que bajar al menos 5 en la parte imaginaria. Muy bien, entonces sería menos 3 y bajo hasta menos 5, algo por aquí. Este que damos sería u igual a menos pi menos 5i. Y bueno chicos, ahora les quiero presentar a alguien bien importante y es la forma polar de un número complejo. Y para hablar de la forma polar, pues necesariamente necesitamos decir quién es el módulo del número complejo y quién es su argumento. Empezamos por el módulo. El módulo es la distancia que hay entre 0 y z. Y bueno, por 0 nos referimos al punto donde ubicamos al número complejo 0, que es aquí en el origen, ¿sí? Y z pues estamos hablando de nuestro número complejo z. Es decir, el módulo sería la longitud de este segmento que estoy creando. Empieza en 0, termina en Z. Y entonces, quizás estén preguntando, ¿por qué si les di esta definición? Aquí arriba dice otra cosa. Aquí les va la respuesta. Vamos a marcar por separado la parte real y luego la parte compleja, perdón, la parte imaginaria del número. Entonces, la parte real de A sería esto de aquí. Y ahora vamos a marcar su parte imaginaria, es decir, esta de aquí. Luego, ¿esta parte de aquí cuánto mide? Pues mide A, porque avanzamos A. ¿Esta parte de aquí cuánto mide? B, ¿sí? En este ejemplo particular, pues esta sería A igual a 3 y aquí tendríamos B igual a 4. Ahora, chicos, ¿cómo puedo yo calcular esta distancia? O sea, el módulo de mi número Z. Pues nada, que con mi teorema favorito en el mundo, el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto me da el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, vamos a poner esto en los términos de nuestros números complejos. A, ¿quién es? Pues es la parte real de Z. ¿Sí? ¿Quién es B? La parte imaginaria de Z. ¿Y quién es C? Pues es. Esto de aquí, es la distancia que hay del cero al punto que dijimos es el módulo de z al cuadrado, ¿sí? Sacando la raíz cuadrada a esta ecuación, pues ya puedo obtener la fórmula para el módulo de z y es justamente esta de aquí. ¿Sí? Ya que hablamos del módulo, nos toca hablar del argumento. El argumento es el ángulo que se forma entre el eje real y el segmento que une a 0 y z. Es decir, este ángulo de aquí. Llamémoslo teta. Recordando un poquito de trigonometría, nosotros tendríamos que el tangente de teta, la tangente de teta es igual a lado opuesto, bueno, cateto opuesto, es decir, b, sobre cateto adyacente, o sea, a. Entonces, si yo quisiera calcular el argumento, o sea, teta, lo que tendría que hacer es utilizar la función inversa de la tangente, es decir, arco tangente, y en su calculadora se ve como tangente menos 1. ¿Sí? Entonces, para calcular nuestro argumento o teta, lo que tienen que hacer es utilizar la fórmula en su calculadora teta igual a tangente menos 1, o sea, arco tangente de B entre A. Y bueno, ya que les platiqué de qué va la forma polar de un número complejo, es decir, lo vamos a ver en términos de su módulo y de su argumento, pues vamos a seguir con calcular el módulo y el argumento de este z con el que empezamos como ejemplo. Entonces su módulo sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16 me dan 25, la raíz de 25 es 5. Entonces el módulo de este número z vale 5. Ahora, para calcular el argumento utilizo esta formulita de aquí, esta de aquí, entonces voy a mi calculadora. Sí, chicos, es la calculadora que estaba cuando yo estaba en la secundaria. Y hago las cuentas. ¿Cómo lo registro? Justamente como dice aquí es la inversa de tangente, la inversa de tangente. Y luego B era 4, la parte imaginaria. A es 3, la parte real. Y me da esto. Ahora, chicos, aquí dice una D de degrees. Quiere decir que me está dando mi resultado en grados. ¿Ok? Entonces el argumento de Z es aproximadamente 53.13 grados o bien 0.92 radianes. Antes de terminar este video me gustaría darles otro ejemplo. Entonces ahorita ya le calculamos módulo y argumento a Z. ¿Qué tal si le calculamos módulo y argumento a W? Recordamos ya habíamos ubicado aquí a W. Para calcular el módulo de W tengo que saber cuál es la distancia que hay en este segmento. Este segmento que va del 0 directo al menos 1. Hmm, ¿Cuánto medirá esto, chicos? Bueno, esto claramente mide 1. Ahora, que si no me creen, por supuesto que pueden utilizar la fórmula y aquí tendrían que el módulo de W es igual a 0 al cuadrado más 1 al cuadrado y a eso le sacamos raíz. O sea, la raíz de 1 que es 1. Y ahora vamos con su argumento. Su argumento es el ángulo que va de aquí hasta acá. ¿Cuánto es eso chicos? Bueno, de aquí a aquí son 180 y de aquí a aquí son otros 90. Es decir, 270 grados. Y bueno chicos, en este caso tenemos que calcularlo a mano porque si utilizan esta fórmula les va a quedar... 1 entre 0 y ustedes no pueden dividir entre 0, ¿vale? Y listo chicos, ahora sí es todo, nos vemos.